Bueno, buenas noches a todos. Nos alegra mucho que estén acá. Este es el Centro Cultural y Ambiental El Acento. Es también Biblioteca Popular. Comenzamos siendo Biblioteca Popular, como pueden ver, los libros están desorganizados, pero están. Nos falta organizarnos un poquito más. Y hemos puesto esto en lo ambiental, no por una cuestión marketinera, no por una cuestión de hacer política de moda, ¿no? Como otros hacen, mismo, hay política marketinera en el medio ambiente, sino porque realmente creemos que hay que cambiar esta historia de vivir mal para vivir bien, y creemos también que en la ciudad de Buenos Aires es posible vivir mucho mejor de lo que vivimos. Entonces, digo, es una opción de vida que estamos haciendo y que estamos aprendiendo todos en conjunto, en fin, y lo que más nos gusta es que estén presentes en todos ustedes. Nos encanta que vengan y nos encanta poder escuchar a Pino. En este momento, quien me va a continuar es Rafael Gentili, legislador de la ciudad por Proyecto Sur. Buenas tardes. Pino, es un gusto tenerte en nuestra casa, también a todos ustedes. Me voy a permitir hacer una introducción de por qué en estos tiempos políticos nosotros reafirmamos nuestro compromiso y nuestro convencimiento del liderazgo de Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires y como líder nacional. Una es por su historia de vida, su historia de militancia, que recoge, de nuestro punto de vista, las mejores tradiciones políticas del campo popular en la Argentina. Aquel que se gesta en la época de la resistencia peronista y que da cuenta de lo que estaba sucediendo subterráneamente en el pueblo entre gobiernos democráticos muy blandos a partir de la construcción del peronismo y dictaduras que cada día querían y hacían esfuerzos para evitar lo imposible, que era lo que después se concretó, el regreso de Perón a la Argentina. Y después, en democracia, su contribución, sobre todo en los años 90, uno de los primeros que denuncia la entrega del patrimonio público por parte del menemismo, vino en soledad dentro del sistema político, era uno de los que se animaba a denunciar y que por eso además recibió el atentado que recibió. Y a nosotros nos toca sumarnos desde la experiencia de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, en el 2007, atraídos por esa trayectoria, pero también por la renovación política de esa trayectoria que se expresa en las cinco causas: la recuperación de los ferrocarriles como un modelo de integración nacional, pero también latinoamericana; la preocupación aún con lo de la recuperación de los recursos naturales, al mismo tiempo la recuperación y la preocupación por el medio ambiente; la democratización de la democracia, ampliar los niveles de democracia, ampliar los niveles de involucramiento del pueblo en la solución de los grandes temas, pero estamos convencidos que es un requisito fundamental para mejorar nuestra condición de vida. Y a mí y a nosotros nos tocó compartir desde el 2007 todo este proceso que dimos en llamar el Movimiento Proyecto Sur. En el 2009, a partir de la excelente elección de Pino, a mí me toca ser electo diputado de la ciudad. Saqué más votos que Pino, porque tuve que sacar más votos que Pino para ser diputado. Con 200 y pico mil, él con 80 mil era diputado, yo me voy, saqué. Y la verdad que en ese proceso nosotros nos dimos cuenta que, si bien habíamos participado en elecciones en la ciudad ya desde el mismo 2007 con Claudio Lozano, candidato a jefe de gobierno, en realidad era muy poco lo que sabíamos de la ciudad para gobernar la ciudad de Buenos Aires. En todos estos años hemos traducido esas cinco causas nacionales en cinco causas de la ciudad de Buenos Aires, y por eso salió este espacio ambiental. Fue una búsqueda. Nosotros no queríamos poner un local partidario, no queríamos poner un centro cultural que hiciera cursos de todo tipo, y así fue como salió la idea del centro ambiental, que, como bien dijo el uruguayo, estamos explorando con los compañeros y amigos de Ecoclubes, que nos dan una mano valiosísima para mostrar
cómo nosotros podemos hacer algo de nuestra propia vida para mejorar nuestra vida en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Rafael, excelente introducción. Muchas gracias por esta posibilidad que los compañeros me dan de comunicarme con los vecinos aquí en este hermoso local de la SEP. Nosotros empezamos a instalar algunos grandes temas que estaban fuera de la agenda política. En general, la agenda política, por ahí digo cosas que son obvias, pero la agenda política, si uno ve los diarios o prende los principales programas, la información y el debate está ocupado por aquellos temas que los grandes grupos, el oficial y los privados, instalan. Lo cual no quiere decir que los grandes temas que hacen a las necesidades de la comunidad sean eso. El tema de la defensa del medio ambiente no es un tema más. Para el Movimiento Proyecto Sur constituye el super tema que está por encima de todos los temas. Si hay algo peligroso es el escamoteo que la dirigencia mundial hace a la tragedia contemporánea que es el cambio climático. Hemos tenido recientemente en junio la última cumbre y, como pasó en las otras, le dieron la espalda. Por supuesto, como las catástrofes no pasan en la esquina de casa, ¿cierto? No están aquí. Bueno, esto no será tan grave, acá no hay los medios, los diarios, todo eso, no colocan el tema con la importancia que tiene, entonces no ha de tener esa importancia. Y hacer un discurso tremendista no es muy simpático, porque la gente dice, será tremendamente así lo que está diciendo. Es muy grave, es muy grave. Ya se han perdido miles de especies vegetales y cientos de especies animales. Se ha denunciado reiteradas veces que si aumenta 1,5 grados la temperatura de la Tierra, van a desaparecer otros miles de especies y se va a profundizar la desertificación, el régimen climático, y en consecuencia se va a reducir las potencialidades alimenticias y tendremos de 40 a 50 millones de muertos por la producción de alimentos. Claro, nosotros vivimos en una de las zonas donde no sentimos esos problemas. Por supuesto que a 3, 4, 5 kilómetros de acá, incluso en el interior de algunos barrios que podrían estar en cualquier ciudad de Europa, hay manchones de indigencia. Entonces, para nosotros, la defensa del medio ambiente, el agua, sin la cual no hay vida, y la calidad del aire que respiramos, es una materia esencial. Está por encima de todas las causas y referenciamos nuestros proyectos políticos, los desarrollamos teniendo en cuenta cuánto dañan o alteran el medio ambiente. Termino diciendo, batalla cultural. Estamos impregnados de lo viejo y del pasado. Un pasado que no tarda de morir. Un presente que no llega a tener la conciencia necesaria para despojarnos de esa tela araña que nos pegotea, que son los hábitos, los malos hábitos
que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida. Por eso este momento, cuando digo este momento, algunas décadas atrás, nada más, comenzó a nacer esa conciencia que no existía antes. Es un problema de conciencia y un problema cultural, porque cuando el ciudadano comprende, y los que mejor comprenden son los chicos, los jóvenes, corrige, corrige. Por lo tanto, nosotros tenemos por delante una extraordinaria y larga carrera o batalla informativa y cultural, porque sin darnos cuenta derrochamos y contaminamos. Esta es la civilización del petróleo y del automóvil. La civilización del petróleo, que nace en 1850 y tantos, provoca un extraordinario desarrollo e impulso al desarrollo del capitalismo industrial, y nacen industrias impensadas. Y finalmente van a nacer los plásticos, la industria química se va a expandir, los textiles, todo. Gran parte del capitalismo de hoy se asienta sobre el petróleo. Pero el petróleo, como los otros combustibles fósiles como el carbón, son los que más provocan los gases de efecto invernadero, que son la causa esencial del calentamiento global. Entonces, cada uno que sale alegremente el día de sol, hacer un poco de parto, de campo, y va con su automóvil, o cada vez vamos a trabajar con el automóvil, estamos envenenando la atmósfera y aportando al calentamiento global. En definitiva, el movimiento Proyecto Sur coloca como el eje de la discusión, porque son muchos los temas, no nos podemos avanzar ahora, como el eje de la discusión, o el paraguas primero que atendemos, es el tema de la defensa ambiental y la crítica a los usos, a nuestras costumbres, hacia un mundo, como decía Rafael, donde podamos vivir mejor. Esto es claro, no tenemos otro objetivo. Vivir mejor en una sociedad con menos tensiones y, por supuesto, el objetivo de erradicar los grandes bolsones de conflictos, que son la injusticia, la desigualdad, la pobreza. Es una sociedad que avance hacia una democracia más plena, pero todo esto es imposible si los ciudadanos no cambiamos de registro. El registro es ser expectantes o espectadores de un mundo que lo siento ajeno y por eso ni me meto, o dar el paso adelante y decir: yo voy a querer ser actor del cambio y voy a participar. Empezaré participando acá en la 4, en el barrio, etc. Y hay experiencias formidables que se han venido desarrollando, ¿no?, y que son muy alentadoras. Lo único que cambia la sociedad es la movilización detrás de objetivos genuinos, discutidos, concientizados. La movilización y lo que es público. Y esa movilización pública tiende no solo a crear la conciencia de la defensa ambiental, sino hay otro tema muy importante, que es la defensa de lo que es de todos. Y que no siempre hay esa conciencia, que es la defensa de lo público. Lo público, defendamos lo público, la escuela pública, lo que es de todos. Hay que tener conciencia, y termino, que cada uno de nosotros es copropietario de un gran consorcio de propietarios, que tiene un administrador que es el gobierno nacional o municipal. Cada uno de nosotros somos copropietarios porque tenemos al menos una acción
de los 40 millones de acciones de este consorcio que se llama Argentina. ¿Qué tiene? Y el general y el ciudadano lo desconoce. Que él es dueño. El Estado no es el dueño. El Estado es la representación jurídica institucional de los bienes del pueblo. El patrimonio público. Este consorcio de 40 millones de accionistas es dueño de las tierras fiscales, de la plataforma marítima, de las carreteras, del subsuelo, de las riquezas minerales, de los puertos, de los aeropuertos, de las decenas de miles de edificios públicos, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el público debe exigir controlar las administraciones públicas. El público debe controlar las empresas de servicio público. Estos son las formas y estatutos que debemos inventar e introducir el día que tengamos las mayorías suficientes en una reforma constitucional que nos que transforme el modelo hoy reaccionario de la democracia, de la representación, artículo 21, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, para ir hacia una democracia de la participación, donde no solo el pueblo gobierna con sus representantes, porque ya hemos visto que los representantes del pueblo han sido fácilmente domesticados o comprados y han terminado traicionando el mandato del pueblo, y el pueblo no ha podido revocarle esos mandatos. No decimos que no deban existir las representaciones, pero debe existir la revocatoria de mandatos. Fíjese que la reforma de 94 no se reglamentó ni todos los nuevos instrumentos y estatutos, los derechos del consumidor y tantas otras cosas, la iniciativa popular, nada de eso se reglamentó y no se usaba. Formas de democracia directa, es una democracia participativa, todo esto, es decir, el pueblo debe dar un paso adelante y exigir que se hagan los cambios necesarios. La verdad, la Argentina como democracia está muy degradada. Muy degradada. Estamos viendo las presiones sobre el Poder Judicial, una reforma judicial que separó la Corte Suprema de Justicia, que no bajó a las Cortes de las Cámaras de Casación y menos a la Justicia Federal. El fraude es regla que se ejecuten todas las elecciones. ¿Cómo que es fraude? Sí, hay fraude. Hay fraude. Hay modificación de los padrones. Hay fraude en los padrones. Hay miles de casos de dobles libretas y dobles domicilios. Muertos que votan. Y después, cuando eso no es suficiente, está el robo de boletas. Los grandes partidos que tienen aparato tienen fiscal en cada mesa y controlan si están sus boletas. Los partidos emergentes, porque la última reforma se hizo a partir, teniendo en cuenta el estampido que produjo Proyecto Sur al salir segundo en la capital, y entonces nosotros, las fuerzas emergentes no tienen el aparato para tener un fiscal en cada mesa, ni para movilizarlos en el día de elección. En definitiva, ahora vienen manipulaciones como el voto a los 16 años. Nuestra fuerza, que es una fuerza que se considera progresista, natural y lógicamente está por la ampliación de derechos en todos los... Pero no una demagógica ampliación de derechos en la víspera de una elección. La mitad de los jóvenes no terminan secundario y el 60% de los que tienen menos de 25 años están desocupados. ¿Me entienden lo que digo? Proyecto Sur le dice no a cualquier ley que incida en la ley electoral
y dice, si el contenido es muy bueno, lo aprobamos, pero para la próxima elección. Nosotros votamos en el 94 contra la reelección del rey. Es más, dijimos que había que retirarse de la convención si se quería votar la reelección de Menem. Yo era uno de los referentes del Frente Grande y lamentablemente debo decirlo, los otros dirigentes encabezados de la otra corriente por Chacho Álvarez y Mejide no quisieron retirarse. Nosotros estuvimos contra la reelección por razones culturales. La fuerza política, que después de dos mandatos no ha sido capaz de generar un dirigente que pueda continuar con su proyecto, que pase otra fuerza. No es bueno para la democracia el enquistamiento en el poder en sociedades atravesadas por mafias de todo tipo. Incluso nosotros planteamos la prohibición de que el presidente o presidenta pudiera continuarse con su cónyuge legal. ¿Me entienden? Son sociedades. Marido y mujer, civilmente casados, los bienes son comunes. ¿No creen? ¿Qué sucede? 8 años él, viene ellas 8 años, devuelto 8 años él. Monarquías, no queremos Guido Infran, no queremos la monarquía de los Kirchner de Santa Cruz, no queremos los Gioja. Todo eso es la Argentina bárbara, terrateniente, oligárquica, por más disfrazada de populachera. No queremos eso. Optamos por la renovación, caiga quien caiga. La verdad que desde hace 3 años uno está ahí adentro de la legislatura y todos los días nos preguntamos, yo y todos mis compañeros que trabajamos ahí, si nuestro trabajo sirve para algo, ¿no? En esta lógica que decía Pino, de la representación, ¿no? Lo que es. ¿Por qué? Porque no, primero porque no tenemos, éramos 8 legisladores, ahora somos 6, y son 60 los legisladores. Y el acuerdo entre el macrismo y el PRO, el macrismo y el kirchnerismo, en los temas estructurales es muy fuerte. Ahora, tampoco es una cuestión de uno dar una señal de impotencia. Uno trata de proyectos, Pino, los compañeros diputados nacionales, Pino, Jorge Cardelli, que está por acá, Silvia Romero, tiene un libro así, la cantidad de proyectos que han presentado, nosotros también podemos hacer el mismo, y el compañero Jorge César, presidente de la Comisión de Salud, y no logramos, la verdad, revertirlo, pero tampoco, y hay que, y en esto también tenemos que ser autocríticos. Muchas veces no hemos superado nuestras propias mezquindades. Y esto creo que es una reflexión que tenemos que hacer los que militamos en una alternativa o los que proponemos una alternativa de centro izquierda en la ciudad de Buenos Aires. Primero, fuimos nuestra aunque no hayamos sido nosotros, digamos, nuestra expresión política fue gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y no gobernó bien. Eso, aunque nosotros no hayamos tenido nada que ver con esas gestiones, somos de alguna manera herederos de esas cuestiones. Vivimos en base a esa historia que tiene y ese recuerdo que tiene la gente. Entonces, la verdad, nosotros ahí tratamos de hacerlo mejor, de buena fe, salir limpio como entramos. Nada de eso alcanza. Nuestra mejor contribución es construir niveles de unidad, dejar de lado mayores niveles de unidad, dejar de lado nuestras mezquindades y poner como un horizonte y un objetivo, no dónde vamos a estar el año que viene cada uno de nosotros, sino cómo hacemos para gobernar esta ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros, supuestamente, entramos a la política para ayudar a otro, para mejorar la vida
de la gente. Y si hay algo que el gobierno de Macri está haciendo y destruyendo es a los sectores más vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires. Si nosotros militamos y trabajamos por una conciencia de mejorar la vida de la gente, no puede ser que eso valga menos que nuestras mezquindades políticas. Entonces, la mejor contribución que tenemos que hacer es superar esas debilidades que tenemos, esos egos que tenemos, y construir mayores niveles de igualdad que nos lleven, además, a no despreciar, porque también es esto, con los grandes debates nacionales, estamos en la Ciudad de Buenos Aires, que queda subsumida por los grandes debates nacionales, no despreciar la importancia que tiene gobernar la Ciudad de Buenos Aires, porque ya no hay más un intendente. Hay un gobernador que puede hacer mucho para mejorar la vida de la gente, no solamente mantener las plazas lindas, que ni siquiera, o los baches arreglados, que ni siquiera. Entonces, creo que esa es la mejor contribución que nosotros podemos hacer, y por eso estamos empecinados con, desde el Proyecto Sur, de construir esos mayores niveles de igualdad. Nosotros instalamos la causa que hay de recuperar la energía, el petróleo, los bienes naturales. Parece una contradicción. No queremos petróleo, pero el 90% del combustible que genera electricidad y mueve los transportes es petróleo. ¿Está claro lo que digo? No, mañana no hay más petróleo para nadie. Se apagan las luces de toda la ciudad, se apagan las industrias y no hay transporte. ¿Me entiendes? El problema es que hay que generar los sustitutos, hay que empezar a planificar la transformación de la materia, de la matriz energética nacional, desarrollando energías renovables y no contaminables. Por suerte, nuestro país está superdotado en ese tema. Superdotado, tiene todas las posibilidades. Tiene grandes posibilidades de María Motriz en el Golfo de los Deportes. Pero tiene además, es junto con Bolivia y Chile, que comparten la puna de Atacama, es la región del mundo donde la energía solar es más fuerte en las mediciones de por metro cuadrado. Acá se puede desarrollar la energía solar térmica, que es una variante que permite acumular la energía del día, acumularla y tenerla también en la noche. El desarrollo de estas energías significa colocar el acento también en la investigación científico-técnica, colocar el acento en el compre nacional. Acá los molinos eólicos del Parque Henry de Trelew se los compraron llave en mano a Dinamarca, y acá hay una empresa con tecnología propia, que es Pescarmona, que fabrica molinos para Brasil. Hay que modificar el sistema de transporte nacional, porque el sistema ferroviario, que no se va a poder reconstruir la red en 5 años, nos llevará quizás 7, 8, depende el esfuerzo que se ponga, pero el ferrocarril hoy es de 6 a 10 veces más económico en la larga distancia. Entonces, usted abarata todo. Argentina no ha construido el puerto de aguas profundas. Ustedes saben que el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, el Río de la Plata, no tiene nada de profundidad. Hay que dragar en permanencia los canales de acceso al puerto de Buenos Aires para que tenga 32 o 34 pies de calado. Incluso el canal que va hacia Rosario, Paraná, hay que dragar. Han sido tan perversos desde Menem y desde la dictadura, que ya se pensó, que construyeron el canal Emilio Mitre, que es el canal que une el puerto de Buenos Aires con el Paraná de las Palmas, donde no se debía construir. Era el centro de la sedimentación que baja desde el río Bermejo. ¿Me escuchan lo que acabo de decir? Claro, ahí se deposita toda la sedimentación que trae el río Paraná con sus afluentes y el río Bermejo. Y entonces, ¿por qué? Porque es... esa es la decisión del negocio. La política acá sirve al negocio en lugar de servir a la comunidad. ¿Por qué la Argentina regala el comercio exterior de granos? Ningún gran país exportador de granos
deja de intervenir sobre el comercio exterior. La exportación de grano significa un tercio de la factura agraria, mucha, que debería servir para la transformación agraria, para que no desaparezcan especies, para reducir las fronteras sojeras. Recursos hay, por supuesto que el principal recurso es la reforma impositiva. Nosotros no queremos beneficiarnos con la minería a cielo abierto, porque esa es una verdadera monstruosidad que contamina el aire, envenena los cultivos aledaños de los valles y se chupa 80 a 100 millones de litros de agua al día. Agua fósil, agua mineral fósil de las profundidades. No queremos ese modelo, porque ese modelo es todo para la exportación. Lo mismo que las pasteras, todo va a la exportación. Las pasteras también, como las mineras, tienen 30 años de exención impositiva. Pero además lo subsidian, además. Por cada hectárea de pino que se planta, se paga, el Estado les da 800 o 900 dólares, aprovechando créditos del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo, y el fondo termina formando parte del gran Estado. Pero la paradoja que demuestra América Latina es que en 5 siglos de explotación colonial se llevaron toneladas, miles de toneladas de oro y de recursos preciosos y de recursos naturales, y nunca salió de pobre. No es cierto, el mito es que la extracción de productos primarios y el modelo extraccionista trae riqueza. No es cierto, no, eso está demostrado. Por supuesto, cuando llega un gobierno popular, como en el caso de Bolivia, y recupera los recursos y administra sus políticas, ahí cambia. Bolivia nacionaliza el petróleo y en 2 años acaba con el analfabetismo, porque de recuperar de regalías 300 millones al año pasó a recuperar 2.000. La extracción de materias primas salvajes y aquellos modelos que son altamente perjudiciales, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que salir, pero vamos a tener que salir gradualmente. Atención, porque usted no puede suprimir ni esa fuente de ingresos, ni esa fuente de lo que sea, de un día para el otro. Hay que programar, planificar y convertir, invertir. Son las llamadas transiciones graduales. Lamentablemente, la mayor parte de los gobiernos que se dicen progresistas en el continente no han modificado sus concepciones. Guárdale. No es cierto que solo el capitalismo ha sido el destructor y contaminante. También lo fue el estalinismo. El estalinismo. Acá hay dos fundamentalismos. Los dos son desarrollistas. El desarrollismo individualista y capitalista para acumular en beneficio de grandes grupos económicos, y por otro lado, el desarrollismo del capitalismo de Estado. ¿Qué ha sido en los países del este? Ha sido capitalismo de Estado. Arrasaron con todo. ¿Qué es China? ¿Cómo puede aceptarse en un país que plantee como modelo desalojar y demoler una ciudad de 2 millones de habitantes porque va a construir una represa? Y lo hizo. Una dirigencia decide que te sepulta la memoria y hasta el cementerio. Nosotros lo hicimos acá en Santo Grande. El cementerio de San Francisco desapareció de la ciudad de San Francisco. A ese modelo de desarrollismo, en cualquiera de sus variantes, nosotros le decimos que no.